Bienvenidas y bienvenidos a este canal de videos y tutoriales. Agradezco tu preferencia. No olvides darle like o dejar algún comentario. Voy a compartirles el nuevo programa para el bienestar, que es la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez. Es un nuevo programa. Es la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez. La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez es uno de los nuevos programas para el bienestar del Gobierno de México con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La beca se otorgará a todas y todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas con el objetivo de apoyar económicamente a las familias de los alumnos y de garantizar la permanencia de ellos en el sistema educativo. La implementación del programa será paulatina y comenzará a entregarse primero a nivel secundaria. Aquí quiero aclarar que primero a secundaria, a inicios del 2025, las becas para los demás niveles se habilitarán posteriormente. La beca otorgará 1.900 pesos bimestrales a cada familia que tenga un estudiante de secundaria, pero en el caso de que haya más de un hijo o hija en el mismo nivel de secundaria, se dará 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. En este caso serían entonces 2.600 pesos siempre y cuando haya dos o más hijos en el mismo nivel de secundaria. ¿Cómo se tramitan las becas? Estos apoyos económicos se tramitarán directamente al interior de las escuelas. Para ello, los servidores de la Nación y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública visitarán las 35.000 secundarias públicas que hay en el país del 14 de octubre del 2024 al 17 de enero del 2025, con el fin de encabezar asambleas informativas. ¿Con quién? Con los padres de familia. En esta se ofrecerá a detalle toda la información para tramitar las becas y se requerirá la siguiente documentación: del estudiante, el acta de nacimiento legible, CUR, impresión reciente, comprobante de estudios, constancia de estudios, credencial, formato de inscripción o reinscripción, cualquiera de estos. O la boleta de calificaciones. En dado caso de que se requiera constancia de estudios, les recordamos que todas las constancias, todas las credenciales y las boletas de calificaciones, el trámite es gratuito. Madre, padre o tutor, identificación oficial vigente, credencial de lector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAN, carta de identidad, CUR, una impresión reciente, comprobante de domicilio, puede ser de teléfono, luz, gas, agua, predial, no mayor a 6 meses, y el acta de nacimiento legible. Días antes de la realización de la asamblea, se dará aviso en la propia escuela para que acudan los padres y madres de familia o tutores de los alumnos. La beca Rita Cetina Gutiérrez se integrará al esquema de becas para el bienestar Benito Juárez, las cuales han apoyado a los estudiantes en los niveles de educación básica en situación de pobreza desde el 2019, pero ahora la meta es que la cobertura sea universal gradualmente. Vamos a revisar cómo voy a buscar yo si mi escuela está dentro de las 35.000. Aquí está. Vamos a buscar nuestra escuela. Aquí voy a colocar una clave de una escuela del estado de Chiapas. Y me va a aparecer lo siguiente: escuela prioritaria. La asamblea informativa es el 16 de octubre del 2024 a las 8 de la mañana. Nombre de la escuela: Manuel Velasco Suárez. La clave es esta que está aquí, nivel secundaria. Está ubicada en Ciudad Maya, Berriozábal, Chiapas. Fecha y hora de consulta es la hora que lo estoy realizando en este momento. En la descripción del video, yo les voy a dejar a ustedes estos dos enlaces: el buscador de escuelas y esta plataforma donde viene la información. Aquí hay otra información. Somos uno de los programas prioritarios del Gobierno de México bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestra misión es
Clara, fortalecer y garantizar el derecho a una educación inclusiva y equitativa para que ningún estudiante, sin importar su circunstancia, tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Este es el proceso de incorporación a la beca de educación básica Rita Cetina Gutiérrez para estudiantes de secundaria y se divide en dos etapas. Primero, la asamblea informativa a partir del 14 de octubre. Busca el plantel de tus hijas e hijos para conocer la fecha en la que será la asamblea donde explicaremos todo el proceso de incorporación. Puedes ingresar directamente a la clave del centro de trabajo, que es lo que hice yo en esta parte y me arrojó esta información. La clave del centro de trabajo la pueden ustedes encontrar en cualquiera de las boletas que tienen sus hijas o hijos. Registro en línea. Este registro en línea se llevará a cabo hasta el mes de noviembre. 11 de noviembre al miércoles 18 de diciembre. Los documentos en digital de la madre, padre, abuelo, abuela, hermana o hermano mayor de 18 años, así como del tutor o tutora. La identificación oficial vigente y el comprobante de domicilio. Para mayor información, ustedes pueden descargar las reglas de operación. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta es la información de los dos enlaces que yo les dejaré para que ustedes puedan enterarse de todo lo que tiene que ver con la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez y específicamente para el nivel de secundaria en el estado de Chiapas. No te olvides compartir.